Bueno, pues yo aquí donde me veis me despierto a las 3 de la mañana. Llego a la redacción a las 3 y media de la mañana. Yo para irme ya despertando un poco, nada más sonar el despertador, veo los digitales, es una manera de irme activando. Llego, bueno, pues sigo leyendo los últimos digitales que no me haya dado tiempo, veo la escaleta, cómo va el día de noticias. Es verdad que en el informativo de la mañana heredamos muchas noticias del día anterior, pero también hay muchas nuevas, sobre todo tema internacional, porque en Estados Unidos todavía es por la tarde, en Asia se están despertando, entonces es así que las actualizamos. Y un poco veo pues, la escaleta del día. Lo que hago es que escribo mis pasos, los pasos que vamos dando a vídeo. Algunos están escritos por redactores, los repaso, los pongo un poco a mi manera. Y luego ya nos bajamos a maquillaje, maquillaje, peluquería, nos vestimos y ya vamos al plató y estamos esas 2 horas, a veces 2 horas y media en directo. Pues llevo solo una semana, mi hijo tiene 5 meses, o sea, que acabo de ser madre hace nada, y sí que es cierto que dentro de que mi horario es un poco duro, porque te levantas a las 3 de la mañana y eso quieras que no, pues el cuerpo está un poco raro, bueno, tengo casi todo el día luego para estar con él. Es verdad que luego tengo que dormir en alguna franja de la mañana para poder conciliar, pero le veo bastante. Todavía a él le está costando un poquito. Le está costando, por ejemplo, en que siempre está acostumbrado a despertarse conmigo, a que yo me lo llevo a la cama y ahora pues no se despierta conmigo, entonces a las 6 de la mañana, 7 se despierta y no hay quien le duerma hasta que yo llegue. Bueno, nos vamos adaptando. Bueno, es una vida que yo creo que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Es decir, yo entiendo las dos partes y las dos visiones. Hay gente que dice es que económicamente el Estado no puede aguantar 16 semanas también pagándole al padre, ¿no? Porque al final la baja de maternidad la pagamos todos con nuestros impuestos. Pero luego yo sí que creo, esto es a título personal, sí que creo que equipararnos hace que también de cara, por ejemplo, a una empresa, no haya más ganas de decir que no a una mujer por quedarse embarazada que a un hombre. Es decir, si al final los dos jugamos con las mismas reglas, pues si yo me quedo embarazada, a él le va a dar igual. Imagínate a un jefe coger a una mujer que a un hombre, porque dice, mira, si los dos quieren tener hijos, tal. Cambia hasta ahora, es verdad, que parecía como que una mujer la vas a perder y un hombre, en cambio, en 2 semanas vuelve a la empresa. Entonces yo creo que eso para mí está bien. Luego, la libertad de cada uno de podérsela coger o no. Luego hay muchas opiniones de, es que el hombre no necesita tanto como la mujer. Bueno, si queremos también implicar, yo creo que más al hombre en casa, cuanto más tiempo el hombre esté implicado en los primeros meses del bebé, por mucho que digan el bebé es de la madre al principio, bueno, yo en mi caso, el padre de mi hijo ha estado muy implicado desde el principio con todo lo que tenía que ver con el bebé. Entonces yo creo que es positivo. Bueno, yo creo que ha sido clave. Mucha gente cuando me ha dicho, oye, ¿cómo te has recuperado en tan poco tiempo? Yo creo que ha sido clave, no tanto lo que he hecho ahora, que realmente tengo que reconocer que con el bebé, con tal, he hecho un poco de hipopresivos en el momento de las siestas de mi hijo, pero he hecho poco. Pero yo creo que me he recuperado por todo el deporte y por tantos años que yo llevaba, pues desde que tengo uso de razón haciendo deporte. Entonces yo creo que el cuerpo tiene memoria. Y sí que también embarazada hice algunos ejercicios específicos para que el cuerpo tuviese memoria y que cuando yo ya diese a luz, el músculo quisiera volver del vientre a su posición inicial. Bueno, la verdad es que es un proyecto que a mí me encanta porque la docencia es una de las cosas que también a mí me gusta mucho. Y bueno, yo creo que lo principal que intento transmitir en mis clases es ilusión. Porque hay una cosa que en el periodismo o en la televisión a veces incluso también se ha perdido, que es como que muchos profesores dicen como, ah, esto está fatal. Y yo les trato de transmitir ilusión, porque sí que creo que hay muchas oportunidades, estamos además en tema de redes sociales, o sea, creo que hay en mucho campo y creo que cuando a uno le apetece hacer algo, tiene que luchar hasta el final por conseguirlo. Luego en la vida no todo sale como uno quiere, también se lo digo, o sea, tampoco.
yo intento que se abran a... No, yo quiero ser reportera de guerra, de... Bueno, hay cosas que luego se consiguen o no, pero sí que yo soy muy partidaria de que hay que luchar por lo que uno quiere, con trabajo, con dedicación, pero sobre todo con ilusión. Para mí las peores noticias son siempre, antes de ser madre y ahora es peor, todas las relacionadas con niños. Son noticias que a mí me cuestan un montón, son noticias que me cuesta entender, son noticias que no soy imparcial, o sea, totalmente parcial de cualquier persona que haga daño a un niño, o sea, debe ser castigado, o sea, en ese sentido ahí no tengo ningún tipo de problema en decirlo, entonces son noticias que para mí son duras, pero también es verdad que hay que darlas. Hay muchas veces que hay muchos colegios que tapan muchas cosas, ya sea de bullying, de abusos sexuales, etcétera, etcétera, por taparlo. Y creo que gracias a los medios de comunicación, dentro de que muchas veces tenemos mala fama por ciertas cosas, creo que en otras hacemos mucho bien a la sociedad, porque cuando una noticia está en un medio de comunicación, incluso hasta la justicia se pone las pilas con ciertas cosas. Y quizás yo, que tengo familia de abogados y jueces, me pueden querer estar matando si me escuchan decir esto, pero tenemos ese rifirrafe en casa. Yo soy de las que creo que muchas veces la justicia va muy lenta y en los medios de comunicación denunciamos cosas y hacemos que haya cosas que vayan más rápido. Yo creo que el principal problema con el coronavirus es que hasta las propias autoridades están perdidas. Entonces, si están perdidas las autoridades sanitarias, es imposible que los medios de comunicación sepamos cómo reaccionar de una manera totalmente correcta. No sabemos todavía ni ellos qué es lo que va a pasar. Entonces, los medios de comunicación, bueno, pues damos la noticia. Sí que creo, y te lo digo sinceramente, que con el tema del coronavirus no estamos creando una excesiva alarma social, es que es una realidad, es decir, no sabemos qué va a pasar. Dicen, no, es una gripe normal. No, perdón, una gripe normal no es. Por cada persona contagiada de coronavirus se contagian 3. Eso es lo que la hace epidemia. Entonces estamos hablando de algo que es más grave que la gripe. Pues yo el 8 de marzo soy una persona que siempre en mis redes sociales lo hago. Creo, y me da mucha pena, que en los países desarrollados, que está muy bien, también hablar de las cosas que nos faltan aquí a las mujeres, pero a mí todos los 8 de marzo me falta hablar de aquellas mujeres que no tienen ningún tipo de derecho en países que carecen de ellos. Es decir, mujeres del tercer mundo que no tienen derechos, mujeres en algunos países de Oriente Medio que está por ley, tiene el derecho el marido de pegarlas o matarlas incluso. Entonces, a mí los 8 de marzo aquí en España me parece muy bien defender los derechos de la mujer, pero a mí siempre he hecho de menos eso. Digo, ¿dónde está la asociación o la manifestación por esas mujeres que en sus países de origen les están haciendo bestialidades? Yo creo que estamos mejor. Es cierto que hace poco hice una conferencia en la que yo analizaba titulares machistas sobre mujeres. Pues, por ejemplo, había todo tipo de ejemplos. Yo puse un ejemplo que era muy llamativo. Esto fue hace un año. Se había anunciado la boda entre Rafa Nadal y la que es ahora su mujer y ponía braguetazo. Entonces yo decía, que llevan toda la vida juntos, imagínate qué braguetazo. Entonces yo decía, en la conferencia explicaba, esto sería al revés. Es decir, si estamos hablando de que un hombre está con una persona con dinero, o sea, sí que en los titulares sigue habiendo machismo hasta en ejemplos tan tontos. Ya luego ni te cuento en temas de connotación de si la chica es mona, o sea, parece ser como que, para no ir más lejos, tema que siempre se dice en la televisión, chicas monas, A mí cuando me preguntan eso en una entrevista, yo digo, tú le preguntarías a los más grandes periodistas, chicos, ¿tú crees que estás ahí por ser guapo? Entonces se me quedan así y digo, pues lo mismo. Digo, ¿por qué las mujeres nos lo tienen que preguntar? O sea, al final sí que creo que en ese sentido sigue habiendo un poco, pero vamos bien. Yo creo que vamos en la buena dirección. Yo creo que ha habido cambios. Si yo pudiera abrir un informativo diciendo que se ha encontrado la cura contra el cáncer,
sería para mí la gran noticia. Cada uno tiene su noticia. A mí todas las que son avances científicos, enfermedades raras que se han encontrado la cura, soy feliz, porque creo que al final la salud es lo más importante. Bueno, yo estoy asombrada y yo veo cada fake news que digo. Además es que yo he picado. Yo he sido la que picaba en... Además es que te ponen, ¡qué fuerte! El tal, yo qué sé, los cuernos de... No voy a decir la persona, de Pepita Gómez. Y dices tú, ¿eh? Y pinchas y dices tú, y luego lo lees y dices, sí, se disfrazó con unos cuernos en la fiesta de su hijo. Y dices tú, ¿en serio? O sea, yo creo, sinceramente, que eso debería ser ilegal. A mí me encantaría entrevistar, que ya lo hizo Jordi Évole, al Papa. Y además yo soy argentina, me encantaría, aunque ya te digo que ya Jordi Évole lo hizo, pero a mí sería un personaje que me encantaría entrevistar, porque creo que la Iglesia está en un momento tan crucial, de tanto cambio, hay tantas preguntas que se le puede hacer al Papa, desde los abusos sexuales, cómo se han tapado con curas, con, temas tan espinosos, ¿no?, como el aborto, la homosexualidad. Creo que hoy por hoy una entrevista que yo disfrutaría sería la entrevista al Papa.